Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Soy Carla de Hess. Bienvenidos a la conferencia Education, Do You Want to Be Another Brick in the Wall? Del Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín. El Centro Henry Hazlitt es la unidad académica de la UFM encargada de impartir los cursos relativos a la misión de la U, que es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Les cuento un poco de Another Brick in the Wall. Es una canción del grupo de rock británico Pink Floyd. Esta es una canción de protesta que fue escrita en 1979 en contra de un sistema educativo rígido y abusivo. Sus autores se inspiraron en sus experiencias educativas. Señalaron que el sistema educativo rígido y sin libertad convierte a los individuos en una masa igual que desconfigura su personalidad e inhibe su alma. En este momento les pedimos que vean el video de la canción Another Brick in the Wall del grupo Pink Floyd. No lo podemos transmitir en esta conferencia porque respetamos los derechos del autor que tiene la canción. Inspirados en Another Brick in the Wall, que espero les haya impactado, en esta conferencia queremos plantearles a nuestros alumnos una serie de interrogantes sobre educación. ¿Quieren tener un rol activo en su educación? ¿Quieren que su educación potencialice su individualidad? ¿Quieren crear más libertad mediante su educación? ¿Quieren tener las herramientas para que ustedes no se conviertan en another brick in the wall? Para proponer estas interrogantes y plantear otras, tenemos a tres participantes el día de hoy: Ronald Flores, Carmen Rodríguez y Jorge Gabriel Jiménez. Cada uno de ellos expondrá su experiencia en el tema y luego habrá un espacio para preguntas y respuestas. Ronald Flores es el director del Departamento de Educación de la UFM, escritor, crítico político y literario, licenciado en Educación por la Universidad del Valle de Guatemala y máster en Literatura Comparada por la Universidad de Texas en Austin. Autor de varias novelas como Último Silencio, Conjeturas del Engaño y The Señores of Chiblabla. Ronald hablará de cómo la intervención gubernamental afecta la educación y por qué la educación tradicional inhibe las características del individuo. Bienvenido, Ronald. Qué gusto estar contigo esta tarde, Carla, especialmente sabiendo que tú eres una de las fundadoras de ese proyecto maravilloso que tiene la UFM, que es el Michael Polanyi. Así que es un gusto estar contigo y con los colegas panelistas, Carmen Rodríguez, a quien aprecio y admiro, y a Jorge Jiménez, con quien he tenido el gusto de trabajar, es una persona extraordinaria. Así que buenas tardes, qué gusto estar contigo. Regresando a Pink Floyd y el video y la escena de Londres en los 70s, donde varios jóvenes se sentían uniformizados por el sistema y se rebelaron con el rock
y encontraron en el rock, en el glam rock, en el punk, todo lo que tenían que expresar para ser libres y encontraron un vehículo para expresar su libertad. Creo que eso es lo que ellos nos están tratando de transmitir con esta canción tan fenomenal escrita a finales de los años 70. Y aparte de esa escena del glam rock, del punk, de los Sex Pistols, de Queen, también me trae a mente la escena linda, la película linda que se llama Billy Elliot, sobre un niño que se resiste a ser como los demás y encuentra su propio camino en un arte que muchos consideraban que no era para él. Creo que esta idea de cuando la educación se masificó y varios individuos se resistieron a ser uniformizados, es lo que encontramos en este video de forma visual, gráfica y visceral. Un momento donde cuando uno entraba a estas escuelas ideadas casi durante todo el siglo XX, uno no encontraba un campo de experimentación o de juego o de aprendizaje, sino que eran aquellas aulas que más parecían propias de un centro de detención, donde habían escritorios que todos estaban en fila, y una de las prácticas usuales o tradicionales de los maestros era dictar. Y a uno como alumno le llamaban tomar dictado, lo cual convertía de inmediato al profesor en alguien que dicta o un dictador. Esta era la forma en que nosotros enseñábamos tradicionalmente. Y una de las cosas que uno se pregunta es, cuando uno quiere pensar o evaluar cómo ha avanzado la educación que recibimos ahora de esta, que fue fruto de rebeldía, es cómo es la configuración del espacio donde yo estoy aprendiendo. Muchos de los salones de clase en los lugares oficiales o tradicionales siguen teniendo este escritorio y siguen teniendo estas líneas rígidas donde las personas se sientan una detrás de otra, que inhibe la interacción libre entre estos individuos. Una de las cosas que nos maravilla cuando vemos los espacios laborales como Google es que parecería un campo de juegos o diversión. Pero Google, en esta imagen visual que tenemos de su arquitectura laboral, está fomentando aquello que se nos ha olvidado, que es la creatividad. Una de las frases más fuertes de esta canción de Pink Floyd es "Teachers, leave them kids alone". Es decir, que pareciera que pensaran en ese principio que había descubierto una de las grandes filósofas de la modernidad, María Montessori, donde decía que los niños, dejados en su libertad, eran seres mágicos que buscaban por sí mismo cómo aprender. Esto también recuerda a Aristóteles en la Metafísica, cuando decía que ese es natural para nosotros como personas, el deseo de querer saber más, es algo que está en nosotros. Uno de los problemas que tuvo la educación oficial es que trató de meternos a todos en un proceso educativo estándar para crear un mismo ciudadano o una idea de un ciudadano. Esta educación tradicional, generalmente gubernamental, es fruto de finales de los años, del siglo XIX y mucho del siglo XX, y era una respuesta a la educación tradicional clásica que consideraba al individuo como un ser que tenía generalmente tres facetas. Una era el cuerpo, la otra era la mente y el otro era el espíritu. Mucha de la educación que hemos recibido después del siglo XIX o durante el siglo XIX y el XX se ha concentrado solamente en desarrollar la mente. Se le ha olvidado el espíritu y se le ha olvidado el cuerpo. Muchas de nuestras tareas han sido mentales y han tenido un solo objetivo, que es que obedezcamos, que aprendamos a seguir instrucciones. De las metapalabras, de las metafrases que decían los profesores durante mucha parte del siglo XX era siéntense, cállense, obedezcan, y era una de las metas de este sistema educativo tradicional, era que los alumnos aprendieran estas habilidades sociales de obedecer y callar y seguir órdenes, porque se pensaba que
el resultado del proceso educativo era conseguir un trabajo. Y uno de los grandes cambios que ha empezado con el siglo XXI, y esto me encantaría que lo debatiéramos con las preguntas, que es lo que más me interesa de esta charla, no solo escuchar a mis colegas, sino que también escuchar las preguntas del público, es que el mensaje que tiene ahora el sistema para los jóvenes no es necesariamente conseguir un trabajo, sino que emprendan. Como que ya no hay un trabajo fijo, sino que cada quien tiene que ser lo suficientemente creativo para encontrar respuestas dinámicas para un mercado laboral en cambio constante. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes al salir de un programa educativo masificado es que han domesticado su impulso hacia la creatividad y a buscar soluciones por sí mismos. Ahora que el mundo demanda que seamos creativos, que innovemos, que emprendamos, nos cuesta buscar quién nos diga qué es la tarea, qué es lo que tenemos que hacer. Porque muchas de estas tareas tienen que salir de nuestro propio impulso, de nuestra responsabilidad, de nuestra creatividad, de nuestro instinto. Y es algo que, lamentablemente, como dice el video este Pink Floyd, la escuela nos sirve para thought control, dice la canción, como un proceso de controlar nuestras ideas y nuestros impulsos, que por supuesto en algunos campos está bienvenido, pero en términos de la creatividad y el desarrollo de la libertad individual, es muy difícil. Mucha de la educación que se ha recibido en estos establecimientos tradicionales tiende a tratar de domesticar a este individuo en vez de dejar que él libremente descubra sus talentos y tenga y fomente la curiosidad para aprender más. Uno de los grandes objetivos de estos nuevos sistemas educativos del siglo XXI es aprender a seguir aprendiendo. Uno de los objetivos es que la persona, cuando termina el proceso de educación formal, no se quede con lo que estudió para el examen, sino que quiera seguir siempre aprendiendo, porque creemos que no somos como los animales que vivimos en un eterno presente, sino que queremos unirnos a la conversación que han tenido seres humanos desde que se empieza el registro de la historia. 25 siglos, cuando los filósofos hablaron de qué era el ser humano, de qué, para qué propósito estábamos aprendiendo, el porqué de la existencia del ser humano en esta tierra y por qué sigue siendo una buena idea colaborar con los demás. Entonces, todo eso ha cambiado con una urgencia de mercado que responde a necesidades quizás anacrónicas, dejadas atrás. Y esta es la importancia de fomentar la libertad en los individuos, porque el mundo cambia, las respuestas cambian, aunque las preguntas siguen siendo bastante parecidas. ¿Por qué estudiamos como estudiamos? ¿Hay otras formas de aprender? ¿O solo la de tomar dictado y hacer tareas y callarse y obedecer? Que son algunos de los valores que nos enseñan en la educación formal u oficial u gubernamental, que hace su mejor esfuerzo por educar ciudadanos del siglo XX, ahora que estamos emprendiendo el siglo XXI. Si quisiéramos ser un país competitivo, una comunidad deliberante, una comunidad creativa, tenemos que cambiar la forma en que pensamos que hemos sido educados. Y más que privilegiar la educación, debemos valorar el aprendizaje. Estas son algunas de las preguntas que yo traía hoy para compartir con ustedes. Y es una cuestión que me preocupa mucho, porque veo a una juventud más creativa que nunca. Como una curiosidad, me di cuenta que en enero una joven compositora rompió todos los récords establecidos en Spotify. Una muchacha de 17 años rompió los récords en 2 días consecutivos con una canción que se llamaba Driver License. Es una muchacha que rompió lo que podríamos decir más escuchado de la música clásica anterior. Es decir, una joven creativa, pensando fuera de la caja, haciendo música, logró lo que nunca antes en la historia de la música. Y también porque creo que una joven creadora es una de las mejores músicas jamás en la historia de la cultura, que es una muchacha que se llama Billie Eilish y que trae toda la creatividad. Entonces, pienso que esta generación de jóvenes
trae algo especial que no debe ser domesticado por ese sistema educativo tradicional. Si lográramos potenciar este impulso creativo de libertad y responsabilidad en los jóvenes, creo que realmente podríamos tener un mundo más creativo, más humano y mucho más lúdico. Entonces uno se debe preguntar, ¿cuál es el propósito de la educación que recibimos? ¿Para qué estamos aprendiendo? ¿De qué nos sirve esta educación que hemos recibido? ¿Y qué es realmente lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas? Me imagino a estos músicos de Pink Floyd escuchando el mensaje de aquellos adultos en los años 70. ¿De qué vas a vivir si vas a ser músico? ¿De qué te sirve escribir esa canción? Mejoras tus tareas y consigues un trabajo. Mientras que ellos lo único que querían hacer era el rock and roll. Y eso también es muy celebrable porque es la búsqueda de la libertad individual y de la expresión de nuestras pasiones, de nuestras ideas, de aquello que hemos amado con la razón, para darnos a conocer y decir que estamos vivos y estamos en este mundo para hacerlo un poco mejor, un poco más agradable. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy y me encantará escuchar a mis colegas y también saber qué están pensando ustedes, cuáles son los porqués que se están preguntando al escuchar esto y de qué forma quisieran cambiar la educación que hemos recibido. Muchas gracias. Carmen Rodríguez es la directora de Formación Continua UFM. Ella es Master in Business Administration por el Acton School of Business en Austin, Texas. Y además tiene un Bachelor Degree en Liberal Studies con una concentración en educación por el Michael Polanyi College de la UFM. Su experiencia laboral incluye Acton Academy, Guatemala y el Colegio Montessori de Chicago, Illinois. Carmen nos contará cómo diversas metodologías educativas permiten potenciar las características individuales de cada estudiante. Bienvenida, Carmen, y les quiero contar que he aprendido muchísimo de ella. Mil gracias, Carla. Yo también he aprendido muchísimo de ti, de Ronald y de Jorge Gabriel. Así que para mí es un honor estar aquí hoy y mil gracias por la invitación. Yo tengo una historia distinta que contar. Esa soy yo cuando tenía 6 años, supongo, o 5. Mis papás sabrán mejor que yo. Y yo no era un breaking the wall. Yo nunca sentí que fui un breaking the wall en el colegio. Siempre la pasé muy bien y estoy segura que muchas otras personas comparten esa experiencia. Era súper buena estudiante, A+ student. Y en verdad, no fue hasta la universidad que me di cuenta que todo este tiempo, sacando buenas notas, siendo buena en la universidad y pasándolo bien, estaba missing out, como decimos. Y estaba missing out de lo que podía ser una gran educación. Cuando me di cuenta de esto fue cuando en mi primera semana de universidad fui a una clase en la que el profesor estaba sentado en una esquina y la clase empezaba a las 9 de la mañana. Y eran las 9:40 y nadie decía nada y el profesor no había hablado una sola palabra. Y cuando 40 minutos después de la clase, el profesor dijo, un estudiante preguntó, ¿a qué hora se suponía que empezaba la clase? No se suponía que empezaba a las 9. Entonces el profesor se paró y escribió en el pizarrón cuándo empieza una clase. Y luego nos puso esta cita, que les voy a dar un rato para que la puedan leer. Para mí fue muy choqueante leer esta cita en ese momento en el que estaban preguntando, bueno, ¿cuándo empieza una clase? Y normalmente la clase empieza cuando el profesor habla y dice, la clase empieza. Y normalmente uno va por sus vidas, o yo había ido por mi vida hasta ese momento, haciendo lo que sigue, lo siguiente, lo que el profesor dice, la tarea, lo que toca. Y luego, por suerte, tuve suerte de que en la Marroquín empezó el Michael Polanyi College, entonces ahí fue donde tuve por primera vez una experiencia distinta de aprendizaje. Teníamos muchísimos diálogos y leíamos libros que al principio cuando leía no entendía nada y después lo leía la segunda vez y sentía que entendía un poco. Si lo leía una tercera vez pensaba, ya lo sé todo. Y luego iba al diálogo y alguien hacía una pregunta y me daba cuenta que no podía responder todavía esa pregunta. Entonces fue ahí donde me di cuenta que me hacía falta un montón por aprender.
Y también fue ahí donde me di cuenta que habían otras formas de aprender y que aunque disfruté muchísimo mi época en el colegio y la pasé súper bien, en verdad estaba missing out en todas las artes liberales, en descubrir aprendizaje, en descubrir libros, en aprender en una comunidad donde las personas que están ahí quieren aprender. Entonces, me empecé a preguntar qué otras formas hay de aprender y en qué otras formas los niños aprenden, aparte de la típica aula tradicional que conocemos. Entonces, así, haciendo un poquito de research, uno va a descubrir Montessori, que es espectacular. En Montessori, el niño, hay estaciones de trabajo y cada estación está diseñada o cada material está diseñado para que el niño aprenda algo mientras usa el material. Y el material tiene control de error, se llama, que es un feedback. Cuando el niño hace algo mal, él mismo se da cuenta para poder corregir su propio error. Entonces, el niño es muy libre en ese ambiente en qué quiere trabajar y qué quiere aprender cada día. Y es espectacular. La primera vez que fui a una clase Montessori, ese fue en el Colegio Antigua Montessori en Antigua, en verdad me puse a llorar porque normalmente uno mira niños de 4 años y los niños de 4 a 6 años siempre están haciendo relajo. Yo los niños que siempre había visto es un relajo todo el tiempo y las clases que había visto antes, los niños chiquitos siempre era un relajo. Y aquí todos los niños estaban leyendo, haciendo trabajos, a alguien se le cayó los lapiceros y todos los niños pararon lo que estaban haciendo por un ratito y lo fueron a ayudar. Yo dije, wow, es posible vivir en una sociedad pacífica y civil después de ver eso, porque si los niños pueden hacerlo, ¿por qué no nosotros? Con todo este tema de ser un breaking the wall, me recuerda mucho esta cita de Montessori, que habla de cómo los niños normalmente están atados o en una clase tradicional están atados como si fueran mariposas de esas disecadas con pines y no, eso no les permite mostrar sus alas y explorar, aprender más, crecer y expresar su personalidad, como dice aquí. Esta es otra foto, este es un niño, se llama Evan, aquí tenía, este es en el Colegio Montessori en Chicago, tenía 5 años y al principio cuando él llegó a este colegio en la misma semana que yo empecé ahí y el niño siempre estaba haciendo disruptive things, ¿verdad? Entonces siempre estaba molestando a los otros, no se concentraba, no hacía bien su trabajo, no hacía las cosas que tenía que hacer o que se esperaban de él. Y luego de 3 semanas, y esta foto es 3 semanas después de haber estado en este espacio Montessori, en este ambiente distinto de aprendizaje, está haciendo una lección de lavarse las manos, en la que los niños tienen que ir por su propia agua, lavarse las manos, limpiar todo, ordenar todo y dejarlo todo en su lugar. Entonces, estas fueron las primeras veces que Evan hizo esto. Y me encanta esta historia, porque como él, hay miles de historias de niños o personas que, y todos conocemos a alguien, que tal vez en el colegio tradicional eran disruptivos y luego estuvieron en un ambiente donde en verdad pudieron florecer. Y ese es el caso de Evan, me gusta mucho esa historia. Otro ejemplo es Acton Academy, que empezó en Austin, Texas, y hay uno también en Guatemala. De hecho, creo que hay más de uno ahora en Guatemala. Y aquí los niños hacen algo que se llama Blended Learning y Project Based Learning. Entonces, en el Blended Learning aprenden matemática, escritura y lectura en línea. Y luego tienen proyectos en clase en los que ponen en práctica todos los skills que han aprendido. Y también, o sea, aprenden también a trabajar con otras personas. Y tienen un Business Fair, que es una feria en la que los estudiantes o los niños hacen todo un producto y lo venden en el Business Fair. Estas son fotos del Acton Academy en Austin. Esta es una niña que en el Business Fair salió en Oprah, después que vendía estas cositas que está usando en el pelo. Y esta es una foto del Acton Academy en Guatemala también, que tenemos la suerte de tenerlo aquí. Esto, y siempre que hablamos de estos temas, la gente, algo que me pregunta, sí, ok, está bien, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen suficientes recursos para enviar a sus hijos a un colegio Montessori o a enviar a sus hijos a Acton Academy? Y esto es una foto de, hay un lugar que se llama CIMA, que está en Comalapa, y es una biblioteca a la que los niños van, y extracurricular, tienen clubes de lectura, tienen clubes de retórica, de cómo aprender a hablar en público. Entonces hay lugares así, también hay otro lugar que se llama Caldo de Piedra, que está cerca de Antigua. Uno también puede hacer voluntariado en este lugar, es una biblioteca donde no permiten a los niños que vengan a hacer tareas, solo pueden venir a leer por placer.
Y eso es lo que quieren lograr, que a los niños les encante leer. Y luego ahora formación continua, como no puede dejar de mencionar. Formación continua es un programa que lleva ya 6 años en la Universidad Francisco Marroquín. Y otra historia que me encanta de formación continua es, hay una profesora, y también estoy segura que todos conocemos a alguien así, que era tan dedicada para sus clases. O sea, de verdad, pasaba muchísimo tiempo planeando sus clases y pensando siempre en cómo mejorar sus clases. Y las hacía de una forma bastante tradicional. Ya vino un taller de Team-Based Learning. Lo que hacemos es talleres para inspirar a los profesores sobre nuevas metodologías. Vino un taller de Team-Based Learning y después, 2 semanas más tarde, había cambiado todo su programa de clase para usar TBL. Y eso era porque pensaba que TBL ayudaba a que los estudiantes de verdad estuvieran en el driver's seat de su educación, que no sean un breaking the wall. Pero para no ser un breaking the wall, y todos lo que hemos tenido una clase así, sabemos que es más difícil, es más trabajo para el profesor que preparando una clase, diseñando una clase o una experiencia de aprendizaje. Y es también más trabajo para el alumno, que normalmente tiene que leer más o prepararse más para venir a clase y de verdad usar esos espacios colaborativos. Lo que hacemos entonces en formación continua es darle a los profesores un acordeón de posibilidades, herramientas que pueden usar en clase para que ellos escojan en qué momento es más apropiado usar qué herramientas. Estas son fotos del taller de Design Thinking que tuvimos, que facilitó Jorge Gabriel Jiménez, que está en este taller. Voy a ir más rápido, aquí está Carla también en el taller. Voy más rápido con las fotos. Otra metodología es el estudio de casos, que lo usan muchísimo. Yo sé que lo usan bastante en FCE. Lo usan en la Escuela de Negocios, por supuesto, y en Acton MBA. Y es genial, es otra metodología distinta. Aquí les doy un ratito para leer este quote de algo que le suele pasar a los profesores. Y normalmente los alumnos, cuando vienen a los talleres, dicen, wow, yo no sabía que a los profesores les importaba que yo aprendiera. Sí les importa un montón. Vienen voluntariamente a estos talleres para aprender sobre cómo ser mejores. Solo para cerrar, quería cerrar con esta cita de Michael Oakeshott. También voy a dar un tiempo para que la puedan leer. Y creo que al final nunca es beneficioso hacernos unas víctimas, ser una víctima del sistema, ni del sistema tradicional de educación, ni de nada. El control de la educación está en tus manos, está en mis manos, está en las manos de cada individuo. Entonces, uno es el que decide, si al final del cuento, uno decide cómo aprender, qué aprender y cómo vivir su vida. Así que los invito a responder muy bien a todas las vicisitudes o retos que encuentren en su vida y hacer lo mejor de ellas. Gracias. ¿Qué? Buenísimo oír tu historia y todo lo que has logrado en tu vida. Yo te conocí cuando apenas estabas empezando en la U. Jorge Gabriel Jiménez es el director del UFM Colab y abogado en la firma Nexus Legal. Es abogado por la Universidad Francisco Marroquín y Master of Laws, Science and Technology por la Universidad de Stanford. Fue fellow en el Legal Design Lab de la Universidad de Stanford y tenemos la gran suerte de haberlo traído a la Universidad Francisco Marroquín. Es un gusto tenerte aquí. Jorge Gabriel explicará cómo el proyecto Libertad en Acción es principios de libertad aplicado en la educación. Bienvenido. Muchas gracias por la introducción. Y pues es un honor estar aquí junto con ustedes, junto con Carmen, junto con Ronald. Y Carmen, con quienes pues también han sido parte de esta aventura, el Colab y de Libertad en Acción. Voy a pasarles una presentación. Pues me gusta poner esta foto de Libertad en Acción, en donde pues verán muchísimas caras conocidas de profesores, de directores, de distintas unidades académicas. Porque si bien es cierto que hoy estoy presentando Libertad en Acción, Libertad en Acción fue un proyecto que se fue co-creando a lo largo del tiempo, en donde había una semilla, la cual pues fue evolucionando y es hoy pues un proyecto que está en su primer año, donde tiene estudiantes de prácticamente todas las unidades académicas. Pues nace de Punto de Encuentro, que fue un evento que se llevó a cabo hace algunos años en la universidad, en donde participaron estudiantes, profesores, invitados externos, que tenía como objetivo acelerar la colaboración interdisciplinaria que ya existía en la universidad. Pues las unidades académicas, cuando uno va caminando por el campus y pregunta y ve lo que están haciendo, es impresionante la cantidad de actividades colaborativas que ya tenían entre ellas. Sin embargo, la universidad quería
acelerar esta colaboración interdisciplinaria y que más estudiantes estuvieran colaborando entre sí. Y pues llevar a la realidad esta frase del ideario, que dice, entre más teórica es la práctica, más práctica o eficaz será la teoría. Y así fue como nació el proyecto, con un objetivo muy claro. Avanzar, por supuesto, la misión de la universidad con un modelo de aprendizaje interdisciplinario, donde los estudiantes, la idea es que apliquen no solamente los principios de la libertad que van conociendo a lo largo de sus carreras, sino que también lo hagan, apliquen, digamos, los conceptos que han aprendido en derecho, en ciencias políticas, en medicina, a retos sociales, a problemas que hoy tenemos en Guatemala y en el mundo, de una forma innovadora, ideando y prototipando soluciones privadas, voluntarias y de libre mercado. Y esto también surge porque había un creciente interés de los estudiantes en tener un impacto. Los estudiantes, como bien mencionaba Carmen, están mucho más interesados en ver, en resolver problemas de la vida real, en trabajar no solamente en problemas de los clásicos problemas de libros, sino de enfocarse parte de su vida académica en resolver problemas en donde pueden tener un impacto en la sociedad. Y es por eso que hicimos que las características de las experiencias de aprendizaje fueran las siguientes. Primero, pues todas están enfocadas en resolver problemas de la vida real. Ahorita tenemos experiencias que van desde salud, temas de educación, temas de urbanismo, temas de financieros, la interdisciplinariedad de extremo a extremo. Si bien es cierto, queríamos que existieran estudiantes de distintas unidades académicas, pues esto, digamos, se quedaría cojo si no tuviéramos facilitadores o profesores de distintas unidades académicas que se complementan entre sí, en cada una de las experiencias de aprendizaje. Luego, pues la creación de soluciones privadas. Más que hablar de soluciones, queríamos generar en los estudiantes la mentalidad de prototipado, de testeo, de ver cómo algo que ellos proponen puede ser aplicado en la realidad. Y pues ahora en los 50 años, les diría que cada una de las experiencias de aprendizaje puede ser una oportunidad para cambiar la historia. La universidad se ha caracterizado por formar guatemaltecos que han cambiado la historia. Y pues eso es el COLA. En el COLA pues somos curadores de experiencias de aprendizaje. Y quisiera tomarme unos minutos para contarle la filosofía atrás de estas experiencias de aprendizaje. Primero, le damos la libertad de elección. No queremos, como decía Ronald, pues tener un único modelo educativo. Queremos darles la posibilidad que escojan, por ejemplo, a cuál de experiencia de aprendizaje desean postularse. Y es por eso que al inicio de cada semestre organizamos pitch de experiencia de aprendizaje, en donde los profesores le venden sus clases a los estudiantes. Y ellos tienen la libertad de decir, bueno, quiero tomar esta o quiero tomar otra. Adentro de cada una de las experiencias, además, ellos tienen la posibilidad de escoger en qué problema desean resolver. Y además, pues tienen la libertad de proponer soluciones creativas. Si quiere que el estudiante piense en ideas fuera de la caja y que utilice su creatividad para proponer estas soluciones. Y es así como los estudiantes aprenden a manejar la ambigüedad y la incertidumbre. Algo, digamos, que ellos no están tan acostumbrados, están tan acostumbrados en muchas clases en donde les dicen, bueno, tienen que hacer esta tarea, tienen que hacer este artículo con X o Y características. Aquí, pues, los estudiantes tienen muchísima libertad. Entonces, tienen que navegar esta ambigüedad y vivir entre lo desconocido y lo conocido. Y, pues, es una habilidad que queremos desarrollar en los estudiantes, que es una habilidad que el año 2020 nos demuestra que es muy importante. Segundo, utilizamos un lenguaje deliberado. Versus hablar de profesores, hablamos de facilitadores. Y eso nos ayuda a que los facilitadores tengan en su mente que ellos no le están dictando a los estudiantes, sino que ellos nuevamente son un facilitador de las experiencias de aprendizaje. Hablamos de experiencias de aprendizaje versus cursos. Y la idea es que los estudiantes tomen el rumbo de su experiencia de aprendizaje. Hablamos de estudio versus clases. El estudio que tenemos aquí en el COLA, pues verán que todo se mueve. Y que lo queríamos hacer así para que el profesor o el facilitador fuera el que dijera cómo reconfiguraba el estudio en atención a lo que iba a hacer cada día. Queremos que los estudiantes experimenten versus solamente escuchen. Transmitimos además mentalidades y habilidades. Pues algunas de estas son trabajar alrededor de las necesidades del usuario, de prototipado, de colaboración radical. Y pues utilizamos también un proceso deliberado. A pesar de que todas las experiencias de aprendizaje quieren transmitir ciertas mentalidades, la idea es que los estudiantes descubran su reto y tomen el control de su experiencia de aprendizaje. Decimos que es como un viaje al espacio,
en donde los estudiantes empiezan con un problema, empiezan a conocer el reto, a ver soluciones, decir qué es lo que puede funcionar, qué es lo que no, empiezan a prototipar, a crear cosas y luego pues empiezan a bajar, empiezan a descender de nuevo a la tierra, ver cuáles de estas soluciones podrían ser aplicables en el mercado específico o para el problema específico. Y posteriormente, pues, ver cómo crean un modelo de negocio a través de esto. Y por último, pues, nos esforzamos en crear una comunidad. Tratamos de poner en un mismo nivel a los profesores o a los facilitadores con los estudiantes porque consideramos que la educación es de ambas vías. Y, pues, esto es Libertad en Acción. Pues, muy contento de que quienes están aquí forman parte de este proyecto. Gracias, Jorge Gabriel. Es un gusto tenerte en la Marro. Nos has cambiado un montón de ideas. Ya mis alumnos estaban hablando que estaban en el Collab, en un curso, fascinados. Y ahora, si tienen más preguntas, ya tenemos algunas. Solo quiero agradecerle a Chiqui por su comentario de excelente tema, excelentes panelistas. Y vamos con la primera pregunta. Ana Urruela le pregunta, Ronald, a tu parecer, ¿qué lugar tiene el espíritu en la educación y cómo podemos fomentar el individualismo en los programas estandarizados que se ofrecen? Quiero aprovechar para hablar de un tema que se me fue, que es el desarrollo de la corteza prefrontal en los adolescentes, que no se da hasta cuando uno tiene en los años 20, temprano, 21, 23, dependiendo, y por eso los adolescentes no pueden beber cerveza legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, y esta corteza prefrontal sirve para la toma de decisiones de largo plazo. Y sin embargo, esperamos que nuestros adolescentes a los 17 años escojan una carrera que va a determinar su profesión de por vida. Entonces, es bien contraproducente nuestro sistema. Pero una de las cosas interesantes es que se ha separado muy tajantemente el espacio laico de la del establecimiento estándar con la formación espiritual. Y el espíritu no solo es la religión, pero también es la religión. Y por eso la libertad de credo es indispensable en una sociedad funcional. Pero también lo espiritual no se restringe exclusivamente a la religión, sino que también tendría que ver con las artes. Durante mucho tiempo hubo ese gran debate liberal de la educación clásica. Clásica me refiero al trivium y quatrivium que se educaba en la Edad Media y que después con el paso a la Edad Ilustrada se volvió en la educación sobre las artes liberales. Algo que hemos perdido mucho por tratar de formar simplemente obreros para un mercado laboral que ya no existe. Entonces la educación del espíritu no solo involucra reconocer al creador, sino que también la apreciación de lo maravilloso que es la naturaleza, el cosmos y este regalo único que es el ser humano en su capacidad de crear cosas hermosas como la música, la pintura, la danza, la poesía, la arquitectura. Entonces todo eso debería cultivar nuestro ser visto de una forma integral, no solo nuestra razón, también nuestro cuerpo, también nuestro espíritu. Gracias. Gracias, Ronald. La otra era, ¿cómo podemos fomentar el individualismo en los programas estandarizados que se ofrecen? Bueno, ahí hay muchas respuestas. No hay una sola porque el individuo es múltiple, pero uno de los problemas es que podemos tomar muchas vías en clase. De esto nos ha educado mucho formación continua con Carmen y antes con Karen y contigo mismo, Carla, de distintas metodologías, porque a veces tenemos que darnos cuenta que la mayor parte de nuestra clase tiene un método de aprendizaje, pero hay individuos que necesitan otras estrategias y que los mismos facilitadores deberían estar abiertos a brindar distintas formas de evaluación y distintas formas de aprendizaje a los alumnos, aunque sean pocos, en una clase estandarizada. Entonces, no todo lo tiene que resolver el sistema. Nosotros,
como educadores que somos a veces responsables de un grupo, debemos saber identificar a estos individuos que necesitan otras experiencias para crecer también ellos. Muchísimas gracias, Ronald. A ti, genial. Carmen, ¿por qué la educación del tipo Montessori suele limitarse a preescolar y primeros años de primaria? ¿Por qué no es el default del sistema educativo? Exacto. Yo pregunto eso también. Yo también. Sí. Es año de las preguntas para Carmen, porque María Montessori no lo siguió. Cuéntanos, Carmen. Gracias por la pregunta, y en realidad me impacta muchísimo cada vez que miro cuando se publicaron los libros de Montessori hace 100 años. Hace más de 100 años que empezó este método, y yo digo, ¿por qué no está por todos lados? Pero gran parte de eso, y en verdad está en muchos lados, y eso es algo de admirar, o sea, está en todos los países del mundo, básicamente. Y ella murió, y estaba, su idea era desarrollar todo un sistema de educación y materiales de educación para todo el nivel educativo, desde K-12, ¿verdad? Hasta 12º o 5º bachillerato. Y bueno, no le dio tiempo, básicamente, esa es la respuesta corta, no le dio tiempo de llegar a eso. Entonces ya llegó hasta el nivel en realidad muchísimo de preprimaria, eso sí está completo, hasta 6 años. Y luego entre 7 y 12 años empezó, y el que lo continuó fue su hijo, Mario Montessori. Luego de eso hay muchas personas que se han inspirado, en realidad una diferencia clave, también hablando un poco del desarrollo del cerebro que estaba hablando Ronald antes, los estudiantes después a partir de los 13 años empiezan a tener un pensamiento más abstracto, entonces no todo el material puede ser tan concreto, y si han visto y si googlean Montessori les van a aparecer todos estos beads, la torre rosada, todas estas cosas físicas que uno usa. Entonces, cuando uno está más grande, los conceptos que uno utiliza y los conceptos en los que uno piensa son mucho más abstractos. Entonces, algo que encaja súper bien, por ejemplo, es el diálogo socrático, proyectos, y es algo que hacen, por ejemplo, en Acton Academy y que hacen en muchos lugares donde se usa el diálogo socrático. Se hace en la U también, en muchos profesores usando distintas metodologías. Creo que de los principios clave de Montessori es darle choice o elección al estudiante, que el estudiante pueda elegir en qué enfocarse hasta cierto punto, y en darle guías y ser un facilitador, como dijo Jorge Gabriel también. En realidad lo que el cola base es Montessori, aplica los principios, ¿verdad? Entonces no tiene que ser creado por María Montessori o Mario Montessori. Nosotros podemos crear nuestro propio método que cumpla con estos principios. Mil gracias, Carmen. Marinés nos pregunta para Ronald y Carmen, ¿qué balance debería tener la educación entre florecimiento personal y preparación profesional? ¿Son ambos fines compatibles en el mismo sistema o deberían ser sistemas separados? Para darle un tiempo a Carmen, no para quitarle la palabra de primero, como lo merece. Durante la Ilustración y la Reforma Protestante, se acuñó ese término profesión que venía desde una de las, desde las ópticas calvinistas, porque se decía que las personas que trabajan bien están profesando su fe. Entonces, para mí no hay diferencia entre la formación individual y la formación profesional, porque si estamos en la profesión que nos gusta, en la cual sentimos que se manifiestan nuestros talentos, es una sola formación. Uno es feliz estudiando, conociendo más, aprendiendo, para tratar de devolverle a la comunidad y para el crecimiento personal acerca de los temas que a uno más le apasionan y gustan. Cuando uno está en la carrera profesional o en la profesión que a uno le agrada, parece que uno no está trabajando. Le hacen falta horas al día porque uno quiere seguir investigando estos temas que nos gustan, leyendo más, platicando más, hablando con los expertos, preguntándole a la gente común qué piensa de estos temas que a nosotros nos preocupan. Entonces, ahí es donde se da ese maridaje, o donde esperaríamos encontrar este maridaje. Entre más de forma voluntaria estamos, no obligados en carreras que le hacían sentido a nuestros padres, a nuestros abuelos
o a la forma del mundo, de ser del mundo de hace 100 años. Es donde encontramos nuestra excelencia personal y profesional. Buenísimo. Gracias, yo estoy de acuerdo con eso también. Y otra vez para mencionar a Montessori, que ya ven que soy gran fan de Montessori. Ella se enfoca mucho en cuál es la necesidad del estudiante y dice la necesidad del estudiante o del individuo va cambiando dependiendo en qué fase de la vida está uno. Y una de en la última fase en la educación, o sea, cuando uno está en la universidad y desde un poco antes de graduarse del colegio, uno tiene una necesidad de independencia, de independizarse y de poder hacer las cosas por uno mismo. Entonces, parte de eso es aprender una profesión o poder servir o ayudar a otros. Y así es como uno se gana la vida, pues básicamente haciendo cosas que otros valoran, que igual es algo que todos aceptamos y nos encanta agregar valor a la vida de otros. Entonces, eso es parte siempre del proceso, no es solo personal o profesional. Y creo que muchas veces olvidamos, nos enfocamos mucho en lo técnico cuando vamos a la universidad en aprender este skill. Pero la universidad en verdad también es un espacio que tenemos único para pensar, para detenernos, para pensar sobre cómo pensamos, para pensar en lo que, como dijo Ronald antes, lo que el hombre ha hecho antes en todos los años de la historia y cómo eso está relacionado a nuestras vidas y cómo eso tiene significado y le da más significado a nuestras vidas. Entonces, yo lo veo como algo que está conectado todo el tiempo y es cuando uno reflexiona que se da cuenta que en verdad está conectado. Wow, muchas gracias. Una pregunta para Jorge Gabriel, de parte de Sofía. ¿Qué me recomiendas para potenciar mi creatividad y los espacios de innovación en la educación primaria, secundaria y superior? Sí, bueno, cómo fomentar la creatividad es una de las mentalidades que también queremos fomentar en el COLAB. De hecho, el año pasado, al inicio del año, dijimos, bueno, las distintas actividades que organicemos van a estar enfocadas en fomentar más la creatividad. Y es muy interesante, además, cómo medir la creatividad. Y que sería interesante que ya sea que a nivel primario o a nivel secundario o a nivel, digamos, universitario se mida. Hay un interesante estudio de cómo medir la creatividad y también cómo fomentarla. Y creo que yo que no hay una forma... así como cuando uno está cocinando, no hay una forma, no hay una receta, digamos, de cómo hacerlo. Un estudio que a mí me gusta mucho de cómo medirla es cuando se le pida a los estudiantes cuántas soluciones o cuántos usos le pueden dar a un objeto. Por ejemplo, a un celular, a una taza como esta o algo tan simple. Y dependiendo, digamos, del número de soluciones que dan, pues eso nos dice qué tan creativo es una persona o no. Y ese mismo test se puede hacer con estudiantes de primaria, con estudiantes de secundaria y con estudiantes universitarios. De hecho, lo utilizamos en clase y en talleres de formación continua y pues es una forma de medirlo. Y bueno, eso es cómo medirlo. Luego, ¿cómo lo fomentamos? Creo que fomentando la creatividad tiene que ver también con crear una cultura correcta de clase. Digamos, no es lo mismo si el profesor llega a la clase y dice, bueno, esto es lo que se tienen que aprender, esto lo llega a dictar la clase, como decía Ronald, a decir, bueno, ustedes tienen la posibilidad de contradecir lo que yo estoy diciendo, de lanzar cosas que sean contrarias a lo que yo estoy diciendo y pues que sean válidas. Por ejemplo, utilizar metodologías. Hay metodologías específicas que potencian la creatividad, digamos, el uso de post-its, el uso de metodologías de diseño. Y cuando vemos en la universidad, creo que aquellos que son más dados a tener creatividad o los que se les asocia mucho más con la creatividad son estudiantes probablemente de cine, estudiantes de diseño, estudiantes de arquitectura. Y entonces, ¿por qué es que vemos eso en esas unidades académicas versus en otras? Y les diría que tiene que ver con dos cosas, con la cultura que los profesores crean en su clase y dos, las metodologías que utilizan. Entonces, si le tuviera que dar una recomendación a un profesor o a un facilitador de una experiencia de aprendizaje, sería enfóquense en crear la cultura correcta y en hacer las actividades correctas que potencien esa creatividad. Wow, muchas gracias. Yo hago esa actividad también con mis alumnos y hay un estudio que cuando uno les pregunta usos de un objeto a niños que no han ingresado al colegio
llegan hasta 100. Y cuando uno lo hace en la U, no llegan ni a 7. Ay, y ay, es ay, como Pink Floyd tenía razón en que nos están de... se nos está acabando el tiempo, tengo muchas preguntas, pero voy con una para ustedes. Dice Stephanie, felicidades por tan excelente panel. Carmen y Ronald, en su opinión, si tuvieran que nombrar solo una, ¿cuál es la habilidad más importante que debería tener un lifelong learner? Muy bien, curiosidad intelectual. Yo lo robé. Estamos de acuerdo. Es porque en el fondo, ¿por qué? Y si no se han dado cuenta, este es el año de las preguntas. Pero Pablo nos pregunta, Ronald, una difícil, ¿qué pasa ahora en el que no es el sistema el que refuerza el thought control, sino que es el usuario el que lo demanda? En este mundo que es más Brave New World que 1984, ¿qué significa ser rebelde? Pues creo que en esa búsqueda, esa respuesta que es múltiple, porque cada quien puede ser esa rebeldía. Por ejemplo, hoy me di cuenta que una dama que es muy articulada, debajo de su chaqueta y su apariencia profesional, estaba usando una playera de Pink Floyd. Esa soy yo. Eso lo sentí como un acto de rebeldía íntima y profunda. Y me alegra mucho y lo celebro y por eso lo traía a colación. O pequeños actos de resistencia contra la tecnología, como dejar su reloj o su teléfono por un tiempo y simplemente ir a disfrutar la naturaleza. Ahora a eso le llaman baños de bosque, pero antes era solo tomar una caminata. Y podemos encontrar distintos actos de rebeldía en toda nuestra vida cotidiana y también podemos ser rebeldes. Y eso es lo que ha llevado a que forjemos innovaciones que ha mejorado la vida de todos nosotros. Porque un rebelde quería tener todos los discos de los Beatles en un dispositivo, se creó el iPod y celebro eso. Así que en todo momento podemos encontrar estos actos que celebran la vida, que disrumpen lo que pensamos establecido y la rutina aburrida y nos ayudan a ser de nuevo, darnos cuenta que podemos ser de pronto, que estamos viendo, perdón, el mundo con nuevos ojos por unas pequeñas alteraciones. Y quería referirme al collab, cuando la gente de distintas carreras se junta y trata de crear algo conjunto, hay un momento que es un caos hermoso, que no saben cómo proceder, que tienen mucho entusiasmo, pero algo que nos ha quitado la educación formal es trabajar en equipo, trabajar bien, colaborando los unos a los otros, respetando individualidades, pero sumando esfuerzos. Entonces, eso me ha gustado mucho la experiencia del collab y de este espacio. Así que ahí está mi respuesta larga, perdón. No, estuvo muy bien. Tenemos varias preguntas, pero el tiempo se nos acaba. Y yo sí quiero que todos ustedes piensen si en realidad quieren que los amasemos o quieren tomar su educación en sus manos y ser libres para poder educarse ustedes mismos con la ayuda de toda la infraestructura que tenemos. Así es. En nombre del Centro Henry Hazlitt, les damos las gracias por asistir a la conferencia. De veras les exhortamos a ejercer su libertad y responsabilidad cuando tomen la rienda de su educación en sus manos. Yo tengo, en algunos estudiantes, yo les digo que yo les regalo mi clase, porque ellos son libres de decidir los temas, lo que leemos y lo que vemos. Y cuando you are free to choose, así como digo en Spark, eso cambia por completo la forma como ellos se educan. También les invitamos a ser parte de las conferencias del Centro Henry Hazlitt, que tenemos programadas una por semana de aquí hasta inicios de mayo. La próxima conferencia es el miércoles 10 de febrero a las 3 de la tarde y nos acompañará la empresaria y catedrática María Dolores Arias y la emprendedora salvadoreña Marcela Richardson. Ellos se van a plantear una pregunta. ¿Quién prefieres que te lleve tu delivery? ¿Uber Eats o el gobierno? ¡Wow! De nuevo, les agradecemos muchísimo. La gocé. Me encantaron estar con los conferencistas. Muchísimas gracias a todos.
Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.